Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de las multiplataformas Facebook y YouTube. Soy Gustavo Adolfo Infante. Gracias por hacernos el gigantesco honor de acompañarnos en este miércoles, último miércoles del mes de noviembre, miércoles 29 de noviembre del 2023. Lo saludo a Gustavo Adolfo Infante. El papá de Alessandra Rosaldo, Jaime, es acusado de acoso y amenazas a una joven. Más adelante la historia. Julián Gil enfrenta de nueva cuenta cáncer, desafortunadamente. Julio César Jr. reaparece y habla de su lucha en contra de las adicciones. Roberto Gómez Fernández dice: no voy a decir nada sobre Florinda Mesa. Ninel Conde comparte foto con su marido, ya salió con el marido, como yo se los dijimos. Luego la borró. Se los dije, ¿y la tenemos? Sí. ¡Ah! Y bueno, el día de hoy, miércoles, de sección escalofriante con el Cazafantasmas, Carlos Trejo, soy Gustavo Adolfo Infante, y es Cajijijil Porras. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Gustavo, muy buenos días, contenta de saludarte este miércoles, mitad de semana, con buen ánimo, y por supuesto, invitando a toda la gente a que, por favor, este miércoles nos ayude muchísimo con su like, es muy importante para nosotros, y ya lo sabe, también estamos a través de Facebook, en Gustavo Adolfo Infante, Le bajo el volumen, tú sigue hablando. Gustavo Adolfo Infante TV, donde esperamos sus estrellas, sus comentarios, los corazoncitos, los vamos a agradecer muchísimo porque nos encanta leerlos, saber qué les gusta y qué no les gusta, Gus, también. Todos queremos un like, todos Exacto. queremos un like, todos queremos un like, todos queremos un like. Oye, entrar en materia, déjame te cuento que vamos a estar en vivo aquí todas las vacaciones hasta el 25 de diciembre, ya la última semana no vamos a estar en vivo, ¿para qué les voy a decir mentiras, sí, ¿no? Aquí vamos a estar 27, no es cierto. Completamente en vivo, no. No, eso es mentira, no vamos a estar, pero vamos a estar de aquí hasta el 20, hasta Navidad, vamos a estar en vivo y ya después tomaremos unos días de vacaciones. Para pues, cargar pilas para el 2024, ¿no? Sí, digamos, así debe de ser. Oye, entrar en materia, fíjate que este sábado, por cierto, va a haber una pelea entre Oscar Duarte, el mexicano, contra un cuate que es un gran peleador, pero es un peleador de las redes sociales. O sea, porque dice Ryan García que es un cuate súper rápido. A ver, Omar, búscate algo de Ryan García y de Oscar Duarte. Esto va a ser ¿de box o de qué, Gus? Box. Ah, okay. Esto va a ser en Houston este próximo sábado y me invitaron a ver la pelea. Entonces, ¿y vas a ir? Sí, claro. Ay, qué padre. Nunca había escuchado, la verdad. No me gusta el box, pero no sé qué tal sea Oscar Duarte. Esa es de la de Ryan García contra Oscar Duarte. Pero ¿cómo que Ryan García es de redes? O sea, los que saben de box dicen que es un cuate muy rápido pero pues nomás aparece en las redes sociales como buen boxeador. Dicen que no es un buen boxeador. Yo creo que es estupendo boxeador. Ryan García y Oscar Duarte no tiremos la toalla de Gabriel Soto y de Pepe Gómez, el empresario de Cancún, que son finalmente los que me hacen favor de invitarme porque saben que pues, la verdad me encanta el box y que les están dando oportunidad a chavos nuevos, ¿no? Lo que he visto de que comparte Gabriel Soto precisamente con esta empresa de No Tires la Toalla. Exactamente. Es de que prepara jóvenes boxeadores y se les da la oportunidad para que vayan, pues ahora sí que está aprendiendo, ¿no? A subirse al ring, a cómo debe de ser. Qué bueno, qué padre. O sea, chavos, en muchos de ellos en condiciones hasta de calle, se les ha dado la oportunidad. Entonces, este sábado, García, Ryan García, que es americano-mexicano, como sea, contra Oscar Duarte, que este muchacho promete mucho, ¿eh? Y que muchas historias de boxeadores precisamente han empezado así, ¿no? Que eran de la calle, que vivían en la calle y que alguien los vio
empezó a darles la oportunidad y ahora son exitosísimos. Exactamente, yo creo que va a estar muy buena esta pelea este sábado, ya le estaré platicando qué onda. Oye, y hablando también de box, fíjate que el que reaparece es Julio César Chávez, el Junior, y pues habla de un proceso que está viviendo, es luchar en contra del alcohol y de las adicciones, es una lucha diaria. O sea, por eso los AA no hablan de que llevo 5 años, 10 años, 20 años, es solo por hoy. Claro. O sea, su lucha es el día de hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles 29. Hoy mi gran enemigo son las adicciones, es el alcohol, el día de hoy. Y no solo las adicciones al alcohol y a las drogas, Gus, ¿no? Como lo platicábamos precisamente de Julio César Chávez Jr., es que según lo que te han comentado a ti, Julio César, su papá, es de que es a ciertos medicamentos que es lo que tiene la adicción y que lo ha tenido así durante muchos años. Para adelgazar, según esto, ¿no? Según lo que te dijo a ti, Julio César Según lo Chávez, que me dijo a mí Chávez. Es que su adicción no es al alcohol ni a las drogas, porque la verdad es que luego cuando él sube un video o alguna fotografía, son siempre los ataques ante él de decir, ya deja la coca, ya deja de hacer esto, ya deja... Ha recibido muchísimos ataques, simplemente pues, por la forma en que lo hemos visto y que él desafortunadamente se ha exhibido así, ¿no? En situación muy vulnerable, cuando evidentemente no está en sus cinco sentidos, o sea, se nota que está mal. Pero bueno, lo que nos dijo Julio César Chávez fue aquí, precisamente frente a estos micrófonos, es que su adicción era a ciertos medicamentos, a esos medicamentos que son para adelgazar. Y bueno, Nicole, que es hija de Julio César Chávez y su actual esposa Miriam, compartió esa fotografía y me sorprende, Gus, porque también aunque se decía que no había buena relación entre ellos, Julio César no se ha referido muy bien a la esposa actual del señor Julio César, y bueno, compartió fotografías que está con él y dice, qué feliz estoy de estar contigo, de reírnos, chismear y verte tan bien, ojalá estos días duraran para siempre, estoy segura que ese para siempre será muy pronto, obviamente deseándole que pronto salga pues de este problema de adicción. Lo que tenemos entendido y lo que se rumoró es que había sido internado, después ya salieron a desmentir, incluso Julio César Chávez dijo que no era así, que él estaba muy bien, muy contento, trabajando en su casa de Los Ángeles. Y bueno, Julio César Chávez mandó este video donde él dice que le está echando muchas ganas para salir adelante. Vamos a ver esto. Me gusta, sí. Qué bueno, lo estoy haciendo por todos, por mí, pero por todos ustedes también, por siempre seguirme, pues apoyarme y creer en mí cuando ya nadie creía. Y es por eso que le estoy echando ganas. Yo soy de mí mismo, porque le he podido echar ganas, las ganas que no le había echado otras veces. Hoy se las estoy echando y me siento mejor. Me siento mejor y yo creo que eso se refleja. Qué bueno, ¿no, Gus? Sí, o sea, porque... qué bueno por el Junior, porque mira, el Junior tenía, porque ya no tiene la edad, todo para hacer lo que fue el Canelo, lo que es el Canelo, pero este muchacho lo perdió, lo dejó ir. Entonces en la vida hay oportunidades que no puedes dejar ir. Y que independientemente si es adicción a lo que sea, creo que no somos nadie para juzgar, ¿no? Para criticar, para señalarlo de alguna forma despectiva. Creo que es una enfermedad y que hemos visto en situaciones muy tristes a Julio César Chávez Jr. Ojalá que realmente, como él lo dice, le esté echando muchas ganas para poder salir adelante, ¿no? Pues esperemos que sí. Yo le mando un cariñoso saludo al Junior. Ojalá, porque que sí. Sí me da mucha pena su caso. Y pena también escuchar al señor Julio César llorando, Gus, hablando de esta lucha que ha tenido para poder ayudarlo, porque a veces se nos sale de las manos, Gus, y los que a lo mejor tienen hijos adolescentes y que tristemente estén pasando por un proceso así de complicado, a veces como padres se nos sale de las manos ese tipo de situaciones, y escuchar a un papá llorar y hablar de esa manera y decir que hasta el final va a apoyar a su hijo, pues creo que es lo que se debe de hacer y nuestra labor como padres, ¿no? En esos casos. Es tu hijo. Aunque hay algunos que no. Es tu hijo. Digo, ese no es tu hijo, pero... No, no, o sea, no.
pero los que son tus hijos, pues hay que apoyarlos, uh-huh, y hay que darles una oportunidad y todo con amor. Yo creo que muchas cosas con amor se pueden, pero en ocasiones los focos rojos no nos damos cuenta porque nos cegamos por el amor. Claro. Entonces pensamos que nuestro hijo es el más guapo, es el más simpático, es el más inteligente, es el más agradable, que no cae gordo el moco, y a lo mejor pues, es insoportable y lo estamos malogrando. ¿No viste lo que pasó en Puebla con un junior de la Universidad de Anáhuac que llega al fraccionamiento donde está viviendo él? Y entonces creo que el guardia no le abre la puerta porque el tag de entrada al fraccionamiento no servía, entonces le dice que se forme en el del otro lado. Se baja este cuate y le pone una tranquiza al policía. Ay. Pero una tranquiza, hospitalizado el policía. Pobre. Entonces, tú no puedes, por eso en el box hay categorías, en el box y en todos lados. O sea, el de 50 kilos tiene que pelear con el de 50 kilos, el de 20 años con el de 20 años. O sea, no alguien que pese 120 kilos se va a pelear con alguien que pese 80 kilos, porque lo mata. Uh-huh. Entonces, y alguien que está en una condición superior, económica, como el junior este, que entre y golpee, y aparte todo un maricón, el maricón en el sentido de que le dicen, no me grabes, señor, lo que pasa es que él me golpeó, diciéndole el cuate este a una señora que no lo graba porque el policía lo había golpeado. No le dieron nalgadas cuando estaba chiquito, y aparte a veces, Gus, es el reflejo de cómo somos nosotros como padres. A lo mejor el papá es un señor prepotente que se la pasa así con toda la gente, ¿no? Juniorcito el niño, y pues es lo que ve en casa, a lo mejor puede ser, ¿no? O sea, claro. O sea también depende de la educación de uno como padre. O sea, donde se hacen nuestros hijos es en nuestra casa. Totalmente. La educación que le damos, y dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo somos como seres humanos, ¿no? Exacto. Oye, les acabo de mandar algo de... A ver, ¿tienes lo del chamaco este? Lo del agresor de... Lo del agresor de Puebla. O sea, es de no creerse. Es un escuincle de la Universidad de Anáhuac, que tiene 20, 21 años, 22, no sé, entre 18 y 22 años de edad. Uh-huh. Pero un mendigo salvaje, vamos a ver. Ese es el escuincle. Está chavito, Gus. Sí. O sea, ¿qué onda? Pero bueno, ¿cuántas veces hemos visto videos así de estos juniorcitos que se creen intocables porque los papás los van a sacar de cualquier problema que vayan a tener, y evidentemente los dejan así de hacer lo que se les da la gana, ¿no? Por eso te digo, muchas veces la culpa la tenemos nosotros como padres, y la labor que nosotros hacemos y el ejemplo que damos a nuestros hijos, el tratar, sin importar la situación económica que uno esté, creo que tratar a todos por iguales, porque nadie es superior a nadie. Sí, totalmente, o sea, de acuerdo, ese punto es importantísimo, nadie es superior a nadie, y sabes que también se enseña con el ejemplo. Claro. Se predica con el ejemplo. Tú no puedes decir, oye, no robes. Sí, ¿a qué se dedica? Pues ahorita vengo, voy a trabajar, y sales a robar. Uh-huh. Oye, tú no seas prepotente cuando tú eres un prepotente. Oye, tú no golpees a las monos, maltrates cuando el cuate golpea y maltrata a la mamá. Exactamente, Gus. Entonces, se predica con el ejemplo. Se trata predica bien a con todos. El ejemplo de ser decente, ser educado, tratar bien a la gente. Y me gustaría conocer tu opinión, tu punto de vista, a través de los chats que tenemos, tanto en Facebook como en YouTube, y por supuesto que ustedes tienen la última palabra, y agradezco siempre los comentarios, el que se hayan suscrito a este canal, que lo hayan recomendado a través de compartir, hay una flechita que dice ahí compartir, la
escuchan esa, le aprietan compartir, se lo mandan a sus contactos y así vamos a llegar a más lugares, a más personas, es con la flechita de compartir. Muchos se los vamos a agradecer porque queremos saber qué es lo que opinan ustedes. Oiga, y también quiero tocar un tema que me parece importante. Por un lado está la que a Vicente Fox le bajaron la cuenta de X, es decir, que era de Twitter antes, por lo que dijo de Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador de Nuevo León. Dijo que la mujer esta que era una dama de compañía, pero dama de compañía, eso quiere decir igual a prostituta, punto, se acabó, no hay más. Y Mariana, que además tiene muchísimos seguidores en las redes sociales, tiene millones, y además es una mujer muy inteligente, y entiendo que gran parte del éxito de este cuate, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es gracias a ella, gracias a la inteligencia, gracias a cómo a la sensibilidad que tiene Mariana, la forma de abordar las redes sociales, la forma de comunicar, y es una mujer que es un hit en las redes sociales. Sí. Entonces ella, cuando los tenis fosfo, ya hizo toda una campaña con los tenis fosfo, y ¿lo viste el video? Sí, claro. ¿Cómo sale con los tenis ya los poderosos? Sí, y es una mujer que le ha dado visibilidad a Samuel García, y Samuel García sus posibles debilidades los ha utilizado inteligentemente como armas. Soy el nuevo, sí, soy el nuevo, por supuesto, pero el nuevo que es, el nuevo que el otro, el nuevo que era. O sea, el cuate va, yo creo que va muy bien en su campaña. Y no estamos haciendo campaña ni apoyo no, a nadie. No, yo a ver, yo le voy, ¿sabes a qué partido? ¿A quién? Al verde, blanco y rojo que se llama México, que tiene un águila devorando una serpiente en medio. A ese partido le voy. Pero por un lado, y lo que ella le contestó a Fox, que le dijo, está Fox diciendo a quien corresponda, quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y en forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema. Pero Mariana le respondió al estúpido comentario de Vicente Fox, le puso que era una, bueno, ahorita que aparezca en pantalla: señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No permito que me hable a mí ni a ninguna otra mujer. Que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Entonces los seguidores de Mariana empezaron a reportar la cuenta de Vicente Fox y se la bajaron. Entonces aquí entra el dilema de si hay censura o están censurando a Fox o no lo están censurando. Yo creo que el señor Fox ya da pena, da vergüenza con sus comentarios. O sea, ya debería quedarse callado, de algo más que hable con Martita. A lo mejor ya ni Martita quiere hablar con él. No, Martita ni le da permiso de que hable, seguramente. Sí, exacto. Pero el señor no puede decir esas estupideces. Sí, no, eso no. No puede decir esas estupideces. Pero por otro lado, estoy totalmente de acuerdo a que si alguien dice una estupidez, que lo dejen de decir estupidez. O sea, que no hay una censura. Porque están censurando al expresidente de la República, por un lado, pero por otro lado, también hay que frenarlo. Deberían, claro que el partido al que pertenece Samuel García ya fue, levantó un acta en su contra y demás. ¿Qué le van a hacer a Fox? No, nada. Pero eso habla de la fuerza que tiene esta pareja, ¿no? La fuerza o sea, porque ofensas, críticas y humillaciones en Twitter o en X,
Hay diario, Gustavo. Todas horas, a en todos los momentos y a todas las personas. Y peores, ofensas peores y groserías peores y de verdad unas críticas terribles. O sea, yo creo que la gente va a Twitter a desahogarse de todos sus traumas y todas sus penas porque te encuentras con cada cosa. La cosa aquí es de que pues tampoco puedes andar por la vida. El señor Vicente Fox anda siempre insultando a todo el mundo, Gus. Si no piensas como él, entonces te va un insulto tremendo. Fíjate, tampoco es válido. Fíjate lo que... Déjame subir más. Es que estoy estrenando... A mí la verdad lo que le aplauda a Mariana es lo que comparte en redes sociales, que luego sí me tiene ahí con la lágrima de estas adopciones que ha hecho, los procesos de adopciones que los ha facilitado allá en Monterrey, Gus, y comparte unas historias de verdad tan bonitas de todos los niños que han podido encontrar un hogar y una familia. Creo que ha hecho un extraordinario, por lo menos lo que se ve es que ha hecho un extraordinario trabajo, Mariana. Estoy de acuerdo contigo. A través de YouTube me dice Rubí Ríos, ya le afectó la marihuana a Fox. Creo que sí fuma, ¿no? Gerardo S.G. Mariana ha expresado horrores contra mujeres. Ahí están los videos en las redes. Hay que buscarlos. Carmen Sánchez, hola chicos, buen día, bendiciones para ustedes. Lucero Gámez, ahora lo que dicen los papás del Chavo de Lomas está aún peor. ¿Qué dice? A ver, chéquenme qué dice los papás de este muchacho, ¿no? Por favor. Pero yo vi un video. Mil perdones, fíjense que se nos fue la luz. Ofrezco una disculpa al público, pero pues ahora sí que no fue culpa nuestra, ¿verdad? No, pues no. Ahora sí no fue responsabilidad mía ni de mi equipo. Fue una cosa de la luz. Exacto. Entonces, pero ya regresamos. Oigan, aprovechando que ya regresamos, aprovechando que ya estamos aquí, pues por favor regálenos un like. Compartan esta transmisión, compártala con las demás personas. Y estábamos hablando de dos temas. Uno, del Chavo de Puebla, ¿no? Uh-huh, así es. Que golpeó a un policía de seguridad de su fraccionamiento. En mi punto de vista, de la manera más injusta y abusiva que se puedan imaginar. Y por otro lado, estábamos hablando de Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez Cantú, que le respondió a Vicente Fox y lo puso al viejito en su justo lugar. Porque no es posible, o sea, tú no puedes ir por la vida ahora escondiéndote o justificándote que porque eres un viejito. Si eres un viejito, ya no estés en las redes sociales dando opiniones. Y si es presidente de la República, opiniones de esa, expresidente de la República, opiniones de esa naturaleza, con ese poder y con esa fuerza que tienes, tú llevas los destinos del país por todo el mundo, o sea, 120 millones de mexicanos dependimos de él. Entonces yo creo que si ya no está en condiciones y en edad de hacerlo, que se quede callado. Bueno, nunca fue muy prudente en sus comentarios, ¿eh? No, ¿verdad? Nunca fue así que tú digas, uy, qué sensibilidad y qué educación para hablar. Nunca la tuvo ni siendo presidente. Entonces, pues ahora imagínate que no lo es. Pues no se le pida, tampoco. Fíjate, se le pida tanto. Carla Lizette, Samuel tiene una gran relación con Elion, mi tío Elion Moss. Ah, pues sí, cierto. Pero la verdad sí se pasó el loco de Fox, se metió con la mujer equivocada. Es un sol, Mariana, merece ser primera dama o lo que sea para que siga ayudando tanto. Rosa Méndez, César Santiago le dice, si ella entra aquí a este chat, se le... No sé de quién hablan.
César Santiago, estuvo mal lo que hizo Fox, pero pregúntenle la opinión a la gente de Nuevo León de cómo son realmente los fosfos. A ver, Nuevo León, lo estoy esperando que opinen ustedes. Hablen ahora, fue Monterrey. Ni un voto a ese tipo, ese Lucero Gámez, Adriana Dávila, se fue la señal. Qué horror de persona, listo mi like, dice Guadalupe Valderas, César Santiago, le dice Lucero Gámez, es lo que yo decía ya hace unos instantes, Samuel, la ha insultado de manera muy vulgar. Creo que eso, pasaron un insulto, supuesto insulto de Samuel García a su esposa, y después Samuel dice, ese no soy yo. O sea, está metiendo un video para joder. Dice eso, pero acuérdate que también una transmisión en vivo se refiere muy feo a la esposa, ¿no? ¿Qué le dice? Cuando tenía las piernas, dice, cierra las piernas, no sé qué, que solo eres mía. Algo así, le hizo un comentario también muy, muy machista, ¿te acuerdas? Que era cuando iban empezando campaña. Creo que sí. Entonces, oye, y precisamente, ya que hablábamos de este chamaquito junior que golpeó al vigilante que tú nos estabas contando, yo les decía que yo vi un video donde dicen que es la mamá de este chamaquito que golpea también brutalmente a otra mujer ahí donde, en el fraccionamiento donde viven. No, es en serio. De verdad, se está compartiendo ese video donde dicen que es la mamá de este junior. A y ver, dicen, pues si ella se comporta de esa manera, actúa de esa manera, pues imagínate cómo va a ser también los hijos, ¿no? O sea, pero la señora así a golpe pelado se comporta, imagínate nada más, o sea... Pero tenemos la certeza que es ella. Pues ya está en todas las redes sociales, Gus, y dicen que es la mamá de este junior. No, pues con razón, ¿eh? Uh-huh. Sí, es que es verdad, es sí. Que... es lo que uno aprende. Oye, Juan Alberto Alonso, gracias. Abro cooperacha para pagar el recibo de la luz, gracias. Saludos a Gus y Jessy y a todo el chat desde mi Matamoros, querido, nunca te podré olvidar. Un beso. Gracias, Juan amigo Alberto. Juan Alberto Alonso, gracias siempre por tu apoyo, tu generosidad, tu buena onda, tu cariño, es lo que más apreciamos. Por supuesto que también apreciamos los superchats, los apreciamos. Y apreciamos que compartan este programa. Es una enorme generosidad de parte de ustedes. Ya tenemos listo el video donde aseguran que es la mamá del chamaquito de Puebla. Esto vamos a con las reservas porque no lo podemos asegurar. Pero sea como sea, está terrible esto. Veamos cuáles son sus puntos de vista, Alberto Maqueda. César Santiago, no, pues eso son pláticas de ellos, ¿verdad? A mi amigazo y no sé qué. Sí, oigan, luego ni entendemos sus mensajes. Oigan, pero no quiero ser grosero, pero mándense mensajes por WhatsApp, ustedes no, pero aquí en el chat, a ver si puedo poner comentarios de lo que estamos diciendo. Ayúdenme, ¿no? Por favor. Blanca Sandoval, Gustavo, Dios te dé más por ser tan humano y te preocupes pues por las personas que en este momento están frágiles, híjoles, gracias. Alberto Maqueda, Claudia Baltadano, saludos desde Guadalajara, Guadalupe Valderas, eres un gran periodista, amigos, te mando un abrazote, de igual, gracias. Se les fue la señal, dice Verónica Moral, ya regresó afortunadamente. Con esa boquita come la señora, imagínense nada más. Hilda Soto, qué vulgar y corriente la señora, montonera. Qué agresiva debería estar en la cárcel esta tipa. Marisol Estrada nos dice, ¿o por qué pasan cosas tan feas? Pues porque es lo que está pasando en el mundo, doña Marisol. Tristemente. Doña, ¿qué? Marisol. Verónica Morales, ¿quién es Carlos? No, pues no sé quién es. Ah, pues no sé quién, no tengo idea quién es. Uno de los hijos. Elizabeth Cortés, no inventes, ¿cuál educación? Araceli Navarro, wow, la señora Superfinolis. Cali Muñoz, que no lo quiten, dejen ver el video. Jaja, Rosa Méndez, imagínense, esa tipa no gana. Seguro va a mandar a golpear a todos en Puebla. Está mejor que la pelea del Canelo.
Pero qué cobardía, y aparte la agarran para no defenderse, qué terrible comportamiento, dice Blanquestela. Juan Vargas, saludos Gus y Jesse desde Oregón. Ok, Juan Alberto Alonso, a ver que las señoras se pongan con la Barbie Juárez a los trancazos. Si es buena la mujer, se la agarraron las otras señoras de las manos. Sí tienen, todos ustedes tienen toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Sobre todo que está mejor la de que las del Canelo, eso sí estoy completamente de acuerdo. Pues sí, es que el Canelo ya con el billete que se mete ya no quiere ni pegarse. No, pues ya no se quiere ni lastimar. Imagínate, anda en Dubái ahorita de vacaciones el Canelo. Pues hace bien. El Canelo puede ir a donde él quiera porque gana mucha lana. Claro, con las peleas que da, claro. Se mete muchísimo dinero. Oye, ¿no? Ah, ok. Al rato he venido opinión de los fosfos, pero bye. Se han portado muy mal, solo que hacen un buen marketing, me dice una persona regia, que hacen buen marketing, pero que se han portado mal. Oye, ¿quieres entrar al aire, amiga? Déjame preguntarle. ¿Quieres decirlo al aire? Porque estaría bueno, ¿no? Conocer la opinión de alguien. Yo no. Ahora, uno va a Monterrey, platica con 2, 3, 4, 5 personas y no por eso te puedes formar una opinión, claro, de un gobernador, ¿no? O sea, no es como la gente que vive ahí, ¿no? Exactamente. Como la gente que está ahí todos los días, que está todos los días soportando las prepotencias, los malos tratos, el abuso de parte de los políticos, si es que los hay. Claro, quizá un punto para él es que es una persona joven, ¿no? Ok, sí, ok. Que tiene experiencia, pero bueno, luego vemos cada cosa que ya están muy grandecitos, ¿no? Ok, deme su opinión, lo estoy esperando tu opinión. Facebook, no te escucho. YouTube, apenas te escucho. Tengo muy bajito YouTube. Oye, y ayer en la revista TV Notas aparece que Elaine Aro, es una joven actriz que, fíjate, me la encontré el domingo. Iba yo a la función de Mamá Mía y ahí afuera del Teatro de los Insurgentes estaba con su mamá tomándose unas fotos ella. Le estaba tomando fotos a su hija y ya la saludé ahí y yo no sabía todavía que era Jaime Sánchez Rosaldo, ¿no? Del que hablaba, y le digo, oye, pues mucha suerte contra el acosador, le dije, me dice, sí, ahí van las cosas, hasta ahí. Y ayer que sale esto, le escribí a la mamá y le dije, a ver, cuéntanos qué pasó. ¿Y te contestó la mamá? Ahorita te digo qué me dijo. Bueno, pues esta chava asegura que sufre acoso, amenazas por parte de Jaime Sánchez Rosaldo, que es papá de Alessandra Rosaldo, pero esta joven no es la primera vez. Y él es manager de artistas. Ajá, no es la primera vez que esta joven está pues acusando a alguien de que la acosa o de maltrato. Acuérdate que una vez en una presentación en Telehit también ella subió video. Lo que a mí yo siempre hemos dicho aquí, Gus, que hay que creerle siempre a las víctimas. La cosa es que a veces brinca un poco la forma en que hacen las cosas. ¿Estás de acuerdo? Cuando nos lo decía muy bien Marifer, cuando alguien sufre acoso y cosas así, pues se nota hasta en tu comportamiento, en cómo vas a decirlo. Pero esta chava sube sus videos de he sido víctima de acoso, pero estén pendiente de mis redes y después les voy a decir de qué se trata, ¿sabes? Es lo que como que te brinca. O sea, cuando uno realmente pudiera ser víctima de eso, no juegas con ese tipo de cosas. Yo creo, y no estoy dudando de las palabras de Line, pero creo que también hay que saber cómo decir las cosas, cómo las haces, cómo te comportas, ¿no? Si sufres de acoso, yo creo que no sé cómo decirlo para no faltarle respeto a esta joven, pero creo que ha abusado de este tipo de eventos para el uso de sus redes sociales, ¿sabes? O sea, ese día de lo de Telehit también estoy muy triste, estoy sufriendo, me acaba de pasarme algo terrible, pero luego les cuento, estén pendientes de mis redes.
Eso es lo que me brinca un poco, y no es que dude de la jovencita, pero también me brinca un poco. Hablé con el señor Jaime Sánchez Rosaldo y él me cuenta qué fue lo que pasó. Evidentemente el señor Jaime... ¿Te dio la entrevista? ¿Eh? ¿Te dio su entrevista? Sí, evidentemente el señor Jaime pues tomará acciones legales, porque pues él dice, oye, a estas alturas que me estén acusando de algo así cuando a la chica la he visto dos veces en mi vida, y él hace responsable a alguien más. ¿De quién se trata? Vamos a escucharlo. No, no sé qué le sucedió. La verdad es que todavía no sé qué les pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá, porque desgraciadamente la niña no tiene criterios. La que habla todo es la mamá. Firmamos a esta niña porque la verdad es que yo no quería, pero la gente de mi oficina me insistió, sí, mira, tiene muchos seguidores y canta y está bonita y vamos a poder hacer cosas, no sé qué. Y finalmente accedí y la firmamos, y el único día que la vi a partir de ahí, o sea, el día que firmamos, nos vimos, y después nos vimos en una junta aquí en la oficina, aquí en mi casa, uh-huh. Y nunca más la he vuelto a ver, porque no, la señora no la deja ni respirar, y no permite que hablemos con ella. Entonces le dije, señora, estamos firmados con su hija, no con usted. Pero la señora tiene una manera muy extraña de hacer las cosas y de pensar. Y es muy agresiva y aparte es muy mentirosa. Entonces, la verdad es que no pasó nada. Porque iba a ir a un evento en León. En el que, pues, obviamente, como todos mis artistas, iba alguien de mi parte para acompañarla. Pero esta persona ni siquiera pudo verla, porque cuando llegó a León, ella se había ido con su mamá a San Francisco del Rincón, que está ahí como a 40 minutos, a una comida, y entonces una chica de mi oficina le habló a la señora, pues sí, le oiga, ya está ahí el señor Miguel, entonces, es que yo no quiero que esté, porque ahí cambió por completo, que no, que era una comida familiar, que ella estaba de vacaciones, y que por qué nos metíamos, o sea, se puso muy tonta y muy grosera. Entonces yo le hablé enseguida a Miguel y le dije, ¿sabes qué? Regrésate de inmediato, no tiene caso. Entonces, esta persona que ellas dicen que les estuvo tomando fotos, pues yo no sé en qué país estaban o de cuál fumaron, porque ni siquiera las vio. Él llegó al hotel en León, las esperó, cuando yo le dije, te regresas, se regresó, y nunca las vio. Entonces, esas cosas son muy delicadas, y lo que dijo en la revista es todavía peor. Y pues por supuesto que desde antes no nos quedamos quietos. Al rato le va a llegar la sorpresa a la nena y a la mamá también. Entonces, porque habla primero de acoso. Sí, habla de acoso. Uh-huh. Lo cual es grave, ¿no? Es muy grave. Es muy grave para ella. Porque yo no tengo ningún problema. ¿Amenaza de qué? Les digo que ni siquiera he hablado con ella. ¿Acoso como de quién? ¿Acoso de qué tipo? ¿Laboral? ¿Moral? ¿Sexual? O sea, imagínate, yo tengo 81 años. Uh-huh. Imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Entonces, te digo que además no le he vuelto a ver. No le he visto porque no se puede hablar con ella ni con la mamá. Todo ha sido por teléfono, y a la mamá le encanta mandar WhatsApp kilométricos, y pues es lo único que te puedo decir. Están mal de su cabecita. No sé qué pretenden. Yo sí sé, yo pienso que sí. La señora debe pensar que con eso va a ganar más seguidores en las redes y se va a hacer la víctima. Yo no sé si tú estás enterada, pero ya tuvo problemas con un manager anterior. Y ha tenido problemas con mucha gente, porque la señora es, no sé, ¿para qué quieres que te diga más? Entonces, no tengo nada más que decirte, porque no hay nada. Lo que están diciendo, pues tendrán, tú sabes que según ella ya metió abogados, ok, sí. Entonces tus abogados que lo prueben, la mitad, la décima parte de lo que estás diciendo. A ella no hicimos nada en la oficina.
más que tratarla bien, tratar de hacer algo con ella, pero desde el principio fue imposible porque la señora no lo permitió. Usted supongo también tomará acciones entonces legales en contra de esta joven y de su madre. Por supuesto. Esta vez no me voy a quedar callado. La gente tiene que escarmentar y el público tiene que darse cuenta de que no porque tenga una, no por su linda cara, es muy linda también, entonces, ni tan linda cara, por cierto, pero pero no porque tengas no sé cuántos millones de seguidores, puedes hacer lo que te dé la gana. Tuvo problemas con la compañía de discos, los amenazó con que los iba a pues lo mismo. Y la compañía de discos, las compañías de discos no les gusta meterse en esas cosas, entonces se dieron y pero ha tenido broncas con las compañías de discos, con el manager anterior con mucha otra gente, entonces nada más que conmigo sí se topó porque no voy a permitir que a estas alturas de mi vida trate de meterse de esa manera. Jaime Sánchez Rosaldo, él ha sido manager de muchos artistas, es manager de Napoleón ahora, ha sido manager de Sentidos Opuestos, de manager de Lupe D'Alessio, manager de José José, de infinidad de artistas, ¿no? Yo no me sé toda la carrera de Jaime, pero lo conozco de absolutamente toda la vida, hace 40 años lo conozco a Sánchez Rosaldo. Digo, no meto las manos al fuego por Jaime ni por nadie que no sea yo, pero el señor me parece un hombre honorable y decente. A mí también, la verdad. La verdad y bueno. No estoy desacreditando los dichos de esta jovencita, pero fíjate, le escribí a la mamá, entonces le dije, te voy a leer tal cual, ¿no? Buenas tardes, soy Gustavo Adolfo Infante, ¿cómo están? Leí en TV Notas, me pongo a sus órdenes por si quieren comentar algo, y me dice la señora. Gracias, esa nota se filtró, no la dio el AIN, ¿no? Uh-huh. Entorpece el proceso, qué pena. No puede dar declaraciones, mil gracias, quedamos a sus órdenes. Le digo, ok, pero ya hay denuncia y todo. Dice, estábamos ya en arreglo y esto puede hacer un gran problema para Elaine. Gracias por su comprensión. Y le digo, suerte. O sea, ya estaban en arreglo con Sánchez Rosaldo. Pues no lo creo, porque eso fue hoy en la mañana y el señor Sánchez Rosaldo no habla de ningún acuerdo, al contrario, él va a tomar acciones legales en contra de la mamá y de Elaine. Y mira, ojalá que de verdad se vayan las instancias correspondientes a esta joven, porque desafortunadamente, Gus, siguen saliendo casos de este tipo. Hoy vemos escuchábamos a Coco Levy de lo que pasó con su caso y escuchábamos también el caso de Kalimba y Melissa Barrera, Melissa Galindo, perdón, no estamos poniendo en duda jamás las palabras de las víctimas, pero por ciertos casos es que a veces siguen dudando de la palabra totalmente. De la mujer y de las víctimas. Total, ¿no? Total. Y pueden acabar con la vida de otra persona, de un hombre que va a ser señalado toda su vida, cuando tristemente no sucedieron las cosas así. Va Kalimba. O sea, toda la vida va a tener que lidiar con ese tipo de comentarios y del que estuvo en la cárcel y acusado de cosas horribles, cuando la realidad es que no había pasado nada. Cuando no hizo nada el negrito. Cuando no hizo nada. Cuando no hizo absolutamente nada, sí también no. Y como siempre, chifle. Exacto, y como siempre he dicho, no abusemos de nuestra postura de mujeres, o sea, creo que tampoco se vale. Oye, rápidamente, vamos a cambiar de tema, vámonos con el tema de es la vecindad del chavo, que no vale ni un centavo, es bonita de verdad. Mi nombre es el chavo. Qué bonito cantas, Gus. Qué bonito. Sí, no. Oye, pues déjame, te digo que se cumplió 9 años del sensible fallecimiento del gran Roberto Gómez Bolaños. Y a 9 años de su muerte, las broncas entre la viuda Florinda Mesa y la sucesión testamentaria y toda la familia, es decir, los hijos de don Roberto, liderados por Roberto Gómez Fernández, están a la orden del día, ¿eh? Están a la orden del día. Y ayer pasamos lo que Florinda decía, que ella lo hizo como un cuento de hadas, entonces el príncipe Roberto a la princesa Florinda le dijo, pues sí, pero fue un feliz para toda la vida, 40 años de felicidad y demás.
y no se le incluye o no se le incluye como ella quisiera, porque a mí ya me contaron cómo la están incluyendo en la serie biográfica, ¿eh? ¿Como la otra? Como una buscona. ¿Como la tercera en discordia? Me contaron, alguien que estuvo ahí, que ella estaba con Enrique Segoviano, un productor, que ella ha dicho que fue su pareja, y que de repente conoce, creo que en Acapulco, a Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito, y que ella le empieza a tirar la onda, pues tú eres el genio, y aparte, qué guapo. Entonces que llega Segoviano y dice, oye, ¿qué onda? No, pues es que el verdadero genio es él, no tú, y él está guapísimo, y dice, ah, pues vete con él, y empieza la bronca y ahí. Y se fue con él. Y se fue con él, pero estando él casado, que así retrata a Florinda en la bioserie. Bioserie que está haciendo Grupo Chespirito, Roberto Gómez Fernández, pues, para HBO, que ya la compró. Uh-huh. Entonces... Pues ellos tienen derecho a contar su historia, Gus. Sí, tienen, por supuesto. Tienen derecho a contar su historia, pero Florinda no quiere que sea contada. Que la señora así. Florinda haga su historia. Ay, esa es otra opción. Que haga la señora Florinda su historia de amor y que diga que lo conoció cuando supuestamente él ya estaba separado y ella era una mujer libre y que se encontraron... No. Oh, así fin. No fue, lo conoce cuando él estaba en pareja y ella. Pero eso no lo va a poner la señora Florinda. Y ella él empieza a tirar la onda y ella le dice, no, porque tienes pareja. Entonces entiendo que Chespirito termina con su esposa o se separa de la esposa y empieza a tirarle la onda a Florinda. Bueno, así sucedieron las cosas, pero a lo mejor la señora Florinda no quiere que se cuenten así. Ella quiere contar su historia, donde no hubo malos, ni villanas, ni terceros en discordia. Pues sí, puede ser. Que todo fue muy lindo y como un paseo en Disney, como tú dices, y que cuente su historia bonita, que se conocieron, que fue amor a primera vista, y que de ahí ya no se volvieron a separar, y ya todo lo que después vino y sabemos. Pero por lo mientras, el señor Roberto Gómez Fernández tiene todo el derecho de contar la historia, pues yo no como creo. Él cree que pasó. Yo no creo, yo creo que aquí va a haber una intervención de Guillermo Pous, el abogado de Florinda Mesa, y no creo que los dejen meter a Florinda Mesa en la bioserie. Pues salimos perdiendo nosotros. Lo que hicieron con Araceli Arámbula. No dejaron que Araceli Arámbula apareciese en la serie de Luis Miguel, simple y sencillamente... Se echaron patadas, dijeron, no, ahí muere. ¿Y qué tal? Y también Pous no puede, la misma imagen de Guillermo Pous no puede aparecer en el documental o la bioserie que están haciendo para, no sé para quién, de Don Juan Gabriel. No, pues no, ya lo tienen bien. O sea, ya tiene como medido el terreno y vamos Exacto. a ver si Guillermo Pous va a permitir... su bufete de abogados que Florinda Mesa aparezca como ellos quieren que aparezca en la bioserie. Pues nada más que le cambien el nombre. No se puede. Ya lo dijo él. Ay, que yo sí todo, quiero verla. O sea, pero no es lo que tú quieras, es pues lo que va a pasar. Pues es que perdemos como público. Yo creo que si no dejan pasar la Florinda Mesa va a perder mucho. Pues sí, por eso te digo, nosotros perdemos como público. Nosotros queremos saber si fue la tercera en discordia. ¿Pero la verdad o la mentira quieres saber? No, la verdad. Ah, bueno. Tú cuéntame la verdad. No, de lo que no, se no, dice. No. A ver, Roberto Gómez Fernández platicó con nosotros. Adelante, Roberto. Siempre está con nosotros. Lo extrañamos, por supuesto, mucho. Nos hace falta. Pero el recuerdo siempre es con un enorme amor y cariño. Siempre está presente, ¿no? Nada más días como hoy. Ahí sí no puedo platicar mucho, ¿no? No me dejan platicar mucho. Pero hace poco hablamos con la señora María Antonia, o sea que ella va a participar, que le agradece mucho. Edgar Vivar también comentó. Considerado en esta... Sí, ahí estará, y también Edgar estará, de alguna forma, con cierta participación. Señor, regañar. Con todo respeto, las declaraciones de la señora Florinda Mesa, de eso sí, dice que en de eso no sí, se no. le han acercado a ella. De eso sí no... No voy a platicar. Ya no hay Muchas gracias. Con la señora Florinda. La verdad es que no puedo platicar yo mucho de esto. Ya lo que te dije ya me van a. Es algo en el que todos los días lo tengo presente y todos los días trabajamos para que suceda, ¿no? Sí. ¿Vas a tener una plataforma quizá para lanzar ahí todas las? No, tiene que ser algo en donde me ponga de acuerdo con Televisa. No deja de sorprendernos todavía, hasta la fecha, después de 9 años de que no está con nosotros, del impacto y de la trascendencia
de su obra y de su persona en general. No es algo que se esté pensando ahora, yo creo que en cualquier sentido es algo que hay que contemplar. Esto avanza rapidísimo, nos va a abordar, pero hay que tener mucho cuidado, en especial en esto, ¿no? Ok, ya oyeron a Roberto Gómez Fernández, de eso no quiere hablar, del tema Florinda Mesa no va a hablar. Pues es que dicen que cuando no tienes nada bueno que decir, mejor te quedes callada o callado. ¿Eso dicen? Pues sí. Pues es que a mí se me hace que les va a caer la voladora. ¿A ellos? ¿Con Pous? Con Pous. Pues bueno. Yo creo que sí les va a caer la voladora con Pous. Oigan, pasen la voz, ya en un breve instante estaremos en vivo con Carlos Trejo, el Casa Fantasma, que hoy trae un tema por demás interesante. ¿Cuál es? Lo de Cañitas. La historia de Cañitas. Datos importantes cómo, que no sabían, ¿eh? ¿Cómo empieza todo este asunto de Cañitas? Si espantan, no espantan, hay muertos, hay fantasmas, ¿qué es lo que hay en Cañitas? Pero mientras tanto, mientras eso llega, lo que te quiero decir, que lo que sí hay es el minuto que cambió mi destino este sábado, en su nuevo horario a las 8 de la noche. Y hay dos familias súper ultra conflictivas, una en México y una en Los Ángeles. La de México es la familia Guzmán Pinal. Sí. ¿Cómo son conflictivos? Qué bruto, o sea, pero ¿cómo son conflictivos, Y por otro lado tenemos a la familia Rivera en Estados Unidos. Bueno, pues hay un patriarca de todo este asunto, que es don Pedro Rivera. Es el que maneja todo el rock and roll de este asunto, el mero mero petatero, el papá de Gustavo, de Pedro, de Jenny, de Lupe, de Juan, y va a estar conmigo en el minuto que cambió mi destino este próximo sábado, 8 de la noche, en su nuevo horario, y es un adelanto esto. Vendía tamales en la tarde, a las 4 de la tarde que salía de la escuela, o a las 6 de la tarde que me iba a las cantinas a vender huevos cocidos, y sábados y domingos daba bola. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Sí, cómo no. Una vez que nos encontró mi suegro, me pegó una maltratada, y luego vino una, en otra ocasión nos encontró su abuelita de ella y me cacheteó. Entonces ya me agarró la policía y ya entré yo a la penitenciaría y estaba cantando Jenny. Entonces no sé por qué se enojaron ahí. La causa es que Graciela no se quería subir hasta que no se bajara Jenny. Oiga, ¿y nunca se iban a golpear? ¿Cuántos quedamos? ¿Quedan 7? 7. Demonial, ¿no, don Pedro? Y estamos por comprobar otro que tengo en Monterrey. Es el dolor más grande que un ser humano podemos tener, el perder a un hijo, ¿no? Sí, porque normalmente todos estamos esperando de que los hijos nos entierren a nosotros. ¿Usted fue a identificar a Jenny cuando pasó este accidente? Sábado 8 de la noche, el minuto que cambió mi destino con don Pedro Rivera. Está buenísimo. Oye, Jessica, está cerrada, por favor. Decía que está buenísimo el programa, no se lo pierdan, 8 de la noche. Este sábado 8 de la que se me pegaron aquí los lentes, no sé por qué. Y como todos los miércoles, me da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas al original, al mero mero petatero, el único hombre que hace correr a los fantasmas, Carlos Trejo, el Casa Fantasmas. Carlos, gracias, muy muy buen día a todos, pues ya uniendo casi la Navidad del Año Nuevo con nuevos proyectos, nuevas ideas, nueva estructura y nuevas ganas, que eso es lo importante. Y nuevos fantasmas. Y nuevos fantasmas, sí, bueno, todavía tengo ahí pendiente la investigación desde antes de la famosa pandemia, los campos de concentración, así. Ajá. Entonces espero ya poderlo lograr este año que entra y poder echarle todas las ganas del mundo y seguir haciendo historia, que eso es lo importante. A fin de cuentas, lo importante es seguir apoyando y seguir ayudando y seguir haciendo. Recuerden que hago siempre también mi entrega de juguetes a niños de la calle el día 6 de enero. Entonces, bueno, ya les estaré avisando a través de mis redes sociales. Los que gusten venir y apoyarnos para entregarle un juguete a un niño de la calle directamente, pues bienvenidos. Por supuesto que sí, nos sumamos a este maravilloso esfuerzo, Carlos Trejo, con muchísimo
gusto para notificar y también para apoyar. Oye, Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carlos Trejo, Cazafantasmas? Bueno, la vez pasada te quedaste muy sorprendido de la primera parte de Cañitas, que es muy largo, es muy extenso el tema, y hoy te traigo la segunda parte. Ok. La segunda parte, creo que va a haber más comentarios, más puntos de vista y sobre todo, más sorpresas. Adelante, vamos con la... ¿Sabías que abajo de la propiedad de Cañitas se encuentra el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba, los cuales eran franciscanos? La Casa de Cañitas, investigación especial. He aquí la comparativa. Estos son los pasillos antes de una remodelación. Un casco de hacienda a finales del siglo XIX. Este es el famoso árbol que yo planté hace más de 40 años y que hasta el día de hoy sigue vivo y reluciente como en aquellos años. Han cambiado muchas cosas desde estas imágenes. Esta es la perspectiva de la casa. Del lado derecho fue donde se jugó la ouija. La parte de arriba eran las recámaras, que actualmente han cambiado. Se dice que en la parte de abajo había un cementerio, pero había que encontrarlo. Así es que las investigaciones nos llevaron más allá de los límites de la vida y de la muerte. Van a ustedes poder checar el momento justo en que empezamos a descubrir los misterios de Cañitas. Esta es la imagen donde está entrando este perro, que fue el lugar exacto donde se juega la famosa ouija. Y de ahí durante mucho tiempo se utilizó como taller, porque era imposible poderla rentar para vivienda. Las paredes, de hecho, se estaban cayendo, como se habrán dado cuenta. Y alrededor de la casa, pues no existía realmente mucho. Ese es un primer misterio. Uno podía estar en alguna parte de la casa y de repente la luz empezaba a crecer, que no había una explicación coherente del por qué sucedía esto. Este es otro fenómeno muy común en Cañitas. ¿Ven ustedes la botella? Cuando este muchacho va a tomarla, cómo se mueve de extremo a extremo sola. Ahí la pueden ver. Repito la imagen
para que ustedes puedan disfrutar este Poltergeist. Es un fenómeno muy, muy interesante, sobre todo muy extraordinario. Cómo se mueve de extremo a extremo. No había absolutamente nadie. Hemos captado y sobre todo fotografiado varias entidades dentro de Cañitas. Ahora falta descubrir en vida quiénes eran. Esta fotografía es muy famosa, como les voy a presentar varias. El famoso fantasma de Cañitas, ahí pueden ver el rostro, pueden ver la mano. Y también les voy a presentar otras, pero bueno, veamos el análisis de cómo podemos determinar, miren ustedes, ahí están. Y de ahí empezamos a tomar fotografías de las personas que ya murieron para saber quién vivía en ese momento y si corresponden sobre puntos mentón, nariz y determinar si ese fantasma correspondía a alguien que ya había fallecido. ¿Sabías que la historia te dice que en esa casa habita un ente que corresponde a un monje franciscano? Este es el momento donde podemos descubrir la entrada a lo que sería ese cementerio. Quitamos una cruz, quitamos una lápida y para abajo. Abajo pudimos encontrar las criptas de los monjes de Tacuba. Ahí pueden ver sus restos. Vértebras, cráneos. Vean ustedes, una de las cosas más interesantes. Ahora sí podemos determinar por qué existía en ese momento un ente franciscano, porque corresponde ese cementerio a lo que sería este tipo de personajes de esa época. Y entre fotografías tomadas podemos encontrar esta que ustedes están viendo. Esta es la imagen de Sergio, una persona que se quiso poner en contacto con el ente. Empezó a dolerle la cabeza al grado que muere por un derrame cerebral. Pero observen ustedes la cara que tenía y el color. Ahora veremos la parte ya actual, la casa cómo quedó. Se respetó básicamente todo lo que era la casa original. Las oficinas, esta parte es nueva, sigue el árbol tal cual, ahí lo pueden observar ustedes, pero ya la casa ha cambiado, más no su esencia, más no su espíritu, más no sus fantasmas que siguen todavía caminando entre los pasillos y habitaciones de este majestuoso lugar. Una casa que encierra historia y sobre todo sus fantasmas. Recordemos que la propiedad es finales del siglo XIX, después se construye otra parte a mediados del siglo XX y después se construye lo último en lo que sería este siglo, la famosa casa de Cañitas. Cañitas es porque en ese lugar antes había existido un terreno muy grande donde se ponía la caña y por eso se llama la calle Cañitas. ¿Sabías que podías llegar en épocas prehispánicas en lancha desde Xochimilco hasta la isla de Popotla? Cosa extraordinaria. Ahora entremos al lugar para que lo conozcan ustedes en su interior. Esta es la entrada, ese es el comedor. El famoso cuadro que se tiene ahí donde se dice que está poseído. Y es muy interesante porque ese cuadro los mira para donde quiera que se vaya. Aquí tenemos la casa antigua y la casa nueva. El interior como estaba y como está. ¿Dónde se descubrieron las criptas? Y ahora actualmente como está también. Ese famoso pasillo que es donde se ha visto más y ha caminado este ente durante mucho tiempo. Y este es el, pues la caseta básicamente de seguridad, donde uno puede ver la seguridad que ha aumentado. Hay cámaras, hay vigilancia y todo lo que corresponde a este lugar majestuoso. Dentro de lo que es la casa de Cañitas hemos retratado diferentes
entidades. Por ejemplo, hay una Santa Muerte, donde si ustedes la van a ampliar, del lado izquierdo se alcanza a ver el rostro de una persona. Aquí es el perro que es conocido como Rambo. Y al lado izquierdo se encuentra el perfil de un duende. Este duende es muy famoso, que me fue regalado porque dicen que camina y espanta a los niños. Aquí lo pueden ver ustedes del lado izquierdo. Esta foto también es muy interesante dentro de las cámaras de Cañitas. En el mes de noviembre a febrero se deja de ver el monje y se empieza a ver a un niño, el cual se pudo registrar en las cámaras. Ahí lo pueden ustedes observar. Es muy común que la gente va a tomarse las fotos clásicas del recuerdo. Aquí pueden ver a estos amigos tomándose la foto. Entre foto y foto tienen menos de un segundo. Aquí tienen una parte y aquí tienen la otra. Vean ustedes en la parte de atrás cómo se ve a un ente. Y en la parte inferior se alcanza a ver al niño que se retrató y que presenté en la foto anterior. Una casa que existe y que está considerada la más embrujada del mundo. Pero tú tienes la última palabra. Aquí les pongo la ubicación exacta de donde está la famosa. ¿Y ahí vives? Sí. ¿Ahí duermes? Sí, aquí vivo y aquí es donde duermo. Y aquí es donde tengo mis oficinas. Y es aquí donde constantemente estamos en investigación y grabando todos los acontecimientos. ¿Y no te da pánico, Carlitos? No, fíjate que ya para mí esto es disfrutarlo, es gozarlo. Te voy a explicar por qué y hacia dónde me dirijo con esta mentalidad. Cuando alguien habla de fenómenos, de fantasmas, de todo este tipo de cosas, es muy común que es un morbo que embarca y envuelve a la gente. Entonces, en lugar de tenerle miedo, yo ya lo disfruto. Porque pues a fin de cuentas es lo que siempre ando buscando, siempre ando investigando sobre esto. Entonces, cuando hay ahora un acontecimiento en algún punto, o me voy ahí, o inclusive me llego a ir a dormir ahí por meses, hasta que pesque obviamente el fenómeno. Ahora, lo que la gente debe de entender es que yo soy muy escéptico. ¿Y por qué y a qué viene la controversia? Porque si yo creyera en todo, pues ya para qué investigo. Entonces decido hacer la investigación y por eso seguimos aquí en esta casa. Órale. Okay. Me daría pavor. A mí también me daría pavor. Carlos Trejo, como siempre, gracias por compartirnos tus experiencias con estos fenómenos que pues no se entienden, pero ahí están, ¿no? Digo, la gente lo sabe, pero espérate la semana que entra, porque si has oído hablar de la Llorona, sí, en la siguiente investigación que te preparé, no nada más la vas a escuchar, la vas a ver. ¿A la Llorona? A la Llorona. ¿A la verdadera? A la verdadera Llorona. Wow. ¿Y si se murieron sus hijos? Sí, es toda una historia. Y sobre todo la aventura que tuve que correr para poder bajar cerca de 300 metros a los ríos más profundos ahí en Guerrero, en el lugar donde dicen que están enterrados y sepultados los famosos hijos a través de los lagos que pasan ahí. Y tuvimos que entrar a estos lugares para poderla escuchar y poderla ver. Próximo miércoles, Carlos Trejo con la historia de La Llorona, una investigación del Cazafantasmas. Carlos, un abrazo, gracias, buenas tardes. Igual, los saludo gracias a todos. Dios los bendiga, suerte. Carlos Igual, Trejo. A Cancún, Quintana Roo, con el empresario de Vox, el empresario Pepe Gómez, que Pepe Gómez es el propietario y el promotor de la arena de Cancún, y es el que trae a Oscar Duarte, este mexicano, que se va a enfrentar a Ryan García el próximo. Bueno. Querido Pepe, ¿cómo,
¿Cómo estás, Gustavo Adolfo Infante? ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, muy bien. Buenas tardes, hermano. Qué aquí bueno. Aterrizando en Cancún. Oye, ¿y de dónde vienes? Estuve ayer en la Ciudad de México. Ah, okay. A mi hija le dieron el Premio Nacional de Locución. Padrísimo. Sí, la acompañé. Entonces, ya estamos de regreso aquí en Cancún. Padrísimo. Oye, querido Pepe, este próximo... Bueno, un abrazo a tu hija. Y este próximo claro. Sábado... Hay una función muy importante en el Toyota Center de Houston, Texas, ¿verdad? Sí, así, afirmativo. Un peleador nuestro, Oscar Duarte, de Cancún Boxing, nos vamos a enfrentar contra Ryan García, de Oscar de la Hoya. Siempre hemos trabajado juntos entre Golden Boy y Cancún Boxing. Claro. Muchos años, durante muchos años hemos trabajado juntos. Nuestros peleadores contra los de ellos, unas ganamos, unas perdemos, pero la del día sábado vamos a ganar sin lugar a dudas. Oye, ese Ryan García ya lo he estado viendo yo, es muy, primero déjame preguntarte de tu oponente, es muy veloz este cuate Ryan García, ¿no? Afirmativo, sí, es muy veloz, está joven también, es un buen peleador, buen movimiento de piernas, brazos largos, pero nuestro peleador tiene esa fortaleza, esa disciplina que debe de caracterizar a peleadores de esa talla, de ese nivel, y nosotros lo tenemos, y Oscar Duarte se va a imponer el día sábado. Oye, Pepe, platícanos un poco para este público heterogéneo. Aquí les pongo la ubicación exacta de donde está la famosa Casa de Cañitas. Bueno, no todos somos expertos en box. ¿Quién es Oscar Duarte? ¿Cuántos años lleva como boxeador? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son sus antecedentes? Perfecto, mira, él es de Parral, estado de Chihuahua. Sí, señor. Tiene aproximadamente en la industria del boxeo alrededor de unos 20 años, 15 años, 15 años, alrededor de 15 años, él tiene 28 años de edad, está fuertísimo, entrena en Torreón, solamente tiene una pérdida con 25 ganadas y trae 19 knockouts, su pegada es importantísima, ha peleado siempre en Estados Unidos, es un gran peleador, es muy disciplinado. Y eso, no, esa característica lo van a llevar a que precisamente obtengamos el triunfo y la estrategia que ya tenemos preparada para Ryan García. Ya sabemos que le hace daño a Ryan García. Pues no me lo digas porque no vaya a oír a alguien ahorita le vaya a decir a Ryan, oye, Duarte se va a ir por aquí contigo, pero digo, yo tendré la oportunidad y la suerte de estar ahí en Houston. Gracias, Pepe, por la generosa y amable invitación que me haces, y ahí estaré el sábado, y estamos muy emocionados porque es el nacimiento de una nueva estrella, ¿no? Es correcto, y precisamente me quiero que seas testigo de ese nacimiento, de esa nueva estrella. ¿Qué tal, mi gente? Eres fanático del boxeo. Sí, señor. Me gusta el boxeo, y precisamente quiero tus opiniones, tu análisis también, ¿verdad? Como fanático, como aficionado. Así es. Y sobre todo como mexicano, que veas el estilo de Oscar Duarte, y vas a ver por qué esta llamada la vamos a recordar del día sábado después de la pelea con el triunfo en la mano. Así va a ser. Querido Pepe Gómez, te abrazo hasta Cancún, Quintana Roo. Nos encontramos con el favor de Dios y con la suerte de que va a ganar Duarte a García este sábado allá en Houston, Texas. Un abrazo, Pepe. Gracias, yo salgo mañana para Houston, precisamente para la conferencia de prensa. Yo mañana estoy por allá, y cuando gustes, pues, te comunico con Duarte para que lo entrevistes también. Mañana mismo te estoy buscando, hermano. Un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo para ti. Bye. Bye. El señor Pepe Gómez, de Cancún Boxing. Desde Cancún, Quintana Roo. Buena. Estuvo aquí en la Ciudad de México, Pepe. Me hubiera gustado saludarlo ayer, pero ya lo saludaré el sábado. El sábado. En Houston, Texas, con esta
con esta pelea. Y ya nos platicarás qué tal estuvo, Gus. Yo creo que, oye, quiero verlo de Ninel Conde. Sí, mírala. Quiero verlo de Ninel Conde. Después de que dijiste que se había casado, que dijiste en exclusiva, que ella subió un video donde no negaba que se iba a casar, pero sí negaba que estaba en Nueva York, pero ahora sí está en Nueva York y acompañada del que es su nuevo esposo, y compartió una fotografía precisamente que le están pasando muy bien. Lo que es que está guapo el esposo de Gus. Sí, sí está guapo. O sea, la verdad sí es un chavo guapo, compartió esta fotografía. Ya después la borró de las redes sociales, no sé por qué, yo creo que se arrepintió de haberla compartido, pero ahí está esa foto, no puso nada, pero bueno, de acuerdo a las fotos que veíamos ya anteriores y que tú nos mostraste en exclusiva, sí, pues es este el señor que sería su nuevo esposo, aunque ella no se ha pronunciado al respecto, no ha dicho absolutamente nada, solamente compartió esta fotografía donde está vacacionando con su nuevo esposo, muy contenta y muy feliz. Comiendo un hot dog. Exactamente. ¿Les dicen son buenos? ¿Sí son buenos? Sí, son buenos igual que los de aquí de México, ¿eh? O sea, tampoco es así que digas, guau, wow, vamos a Nueva York a comer un hot dog, no. Ok. O un pretzel tampoco, ¿eh? O sea, que no los engañen, ¿eh? Vamos a ir a los mejores hot dogs del mundo, no es cierto. Las mejores hamburguesas, me gustan más las mexicanas. Están mejor las de la costa de Acapulco. Pues que sí. Salías del antro y te comías tu jocho. O sea, después de... O sea, ¿cómo hacíamos cosas raras, no? Sí. Después de meterte un litro de bacacho blanco, salías toda a tragarte pan, sí, y no. Bueno, yo pura cerveza nada más. Absolutamente insalubres todos los hot dogs ahí de la... Pero como te caían después de la borrachera que traíamos, ¿a poco no? Sí, la verdad de las cosas, sí. La verdad es que sí, son famosísimos esos jochos ahí en la costera Miguel Alemán en Acapulco, que toda la gente salía del antro y se pasaba por su hot dog. Exactamente. Tengo los últimos... Dice Rosa Méndez, la Llorona no existe, es solo una leyenda, por favor. Esperemos. Ese señor que salía con Adal Ramones está en su casa de Cañitas, tiene años y no pesca más que un resfrío después. Lo desmintieron y dijeron que era un mentiroso y que todo era inventado. Cristi Tenorio, no sé, no le creo, creo que son puros cuentos chinos. Pues mira, yo no sé si sean ciertos o no sean ciertos, porque yo no me gusta tratar con muertos. No me gusta, prefiero tratar con vivos, pero es un colaborador el que me da a mí muchísimo gusto que esté aquí trabajando con nosotros. Dice Usana, ay, no, déjame ponerme los dedos porque yo me quiero sentir muy, sácale punto y no veo nada. El pleito de Gómez Fernández y Florinda Mesa es un ejemplo de cómo las decisiones que tomamos en vida afectan generando conflictos en vidas y recelos que arrastran a nuestros descendientes, dice Usana Bienestar Integral. Susana Bienestar Integral, ¿será real? No, ¿verdad? No sé. Nadie le ha preguntado aquí que Edgar si ya no tiene relación de amigos con Humberto Zurita. ¿Y, pero qué tiene que ver eso ahorita? No sé. ¿Y si son amigos? No tengo idea. Lucha Báez, hola, buenas tardes, mis conductores favoritos, saludos, por favor, mis fans de Libres Puebla, la hermosa Sierra Poblana. Beso, Lucha. Un cariñoso abrazo a Puebla, por supuesto. Al final habrá dos bioseries, como lo hicieron con Chente. Puede ser, ¿eh? Y con Jenny hubo dos, con Vicente hubo dos. Y se me hace que con Chespirito va a haber dos. Exactamente. ¿Eh? Estaría bueno. Pues sí. Nada más que las que son color de rosa no gustan mucho. No. Suelen ser fracasos a veces. Casi siempre. Casi siempre son fracasos. Bueno, hemos llegado al final de transmisiones el día de hoy. Quiero recordarles que tenemos una cita de 4 de la tarde a 6:30 a través de la Televisión Abierta Nacional. El programa se llama De Primera Mano. El canal es el 3, en digital es el 3.1. Y, oye, ¿tú has visto una cosa que se llama Roku? ¿Roku? Roku, R-O-K-U. Es un aparato, ¿no? En las televisiones, porque ahora con el Buen Fin compró la tele. Uh-huh. Entonces, en esa tele hay un aparato que dice Roku Channels.
Roku Channels Free, canales gratis. Ahí entras y ves todos los canales de México gratis. ¿A poco? O sea, pero 2 horas después. O sea, ves el canal de las 3 2 horas después, el canal 5 2 horas después, el canal 7 2 horas después, Imagen Televisión 2 horas después, canales de Estados Unidos y demás. No, pues está bueno, ¿no? Eso. Yo ni sabía de la existencia, o sea. Sí, antes lo vendían el aparatito, sí, pero, y lo conectabas y ya tenías todos los canales. Pero, pues está bueno, ¿no? Sí, ahora ya viene entonces ya la aplicación en la televisión. Ya viene incluida en la televisión. Mira, me voy a comprar una televisión. Exactamente, o el aparatito. Más nueva. Pues sí, la mía, la anterior que tenía yo era de bulbos. Por eso no te aparecía. Que había que cambiarla con la mano. Mira, no sabía eso. Sí. Al rato ya va a traer todas las aplicaciones y ya no vas a necesitar nada. Ya las trae. Creo que mi televisión es un poco viejita, ¿eh? Ya las trae todas. Mira. Nada más hay que... ¿Y es gratis todo tener, eso? No sé. Yo nada más te hablo del Roku. Pero el Roku es gratis. El Roku es gratis. Yo no tengo contratado ningún Roku y veo Roku. Y veo los canales ahí en Roku. Mira, lo voy a comprar una televisión, Gus. Oigan, 4 de la tarde nos encontramos en De Primera Mano. Gracias, Jessica. Gracias, Gus. Buenas tardes.